con 233 deportistas, a esto le tenemos que sumar el personal técnico, podríamos llamarlo, entrenadores, jueces, árbitros y personal de la comisión. Pero de deportistas son 233 deportistas. ¿Qué deportes o disciplinas vamos a tener y cuál es la carta fuerte, director? Mira, tenemos mucha confianza de los niños de Taekwondo. Es una selección que ha trabajado muy fuerte, muy grande. La verdad, el número de atletas que fueron seleccionados, pues es un número bastante representativo. Lo mismo, confiamos en la disciplina de lucha, que sabes que es uno de los deportes que más medallas le otorga al Estado. Tenemos una delegación de jóvenes de box, que aunque no era una disciplina que íbamos a participar, podríamos decir que no de último momento, sino llevando a cabo todo este proceso y toda esta dificultad que se había tenido en el boxeo, finalmente tenemos 8 jóvenes seleccionados que tenemos mucha confianza en ellos también. En el triatlón, es una disciplina que aunque son pocos los deportistas que participan, pero su nivel competitivo es bastante alto. Y así tenemos confianza en sí, en todas nuestras disciplinas deportivas, en todos nuestros atletas, tenemos la seguridad que pondrán su mejor esfuerzo. Ya sabemos que obtener los resultados del año anterior suena difícil, pero me parece que podríamos, ¿qué resultados podemos tener en esta ocasión? Mira, nuestro objetivo es igualar esos resultados, mantenernos en ese lugar del medallero en el cual nos posicionamos el año pasado. Sabemos que se recortaron categorías, que ya no es la misma cantidad de atletas que participan, pero con estos chicos que llevamos tenemos la confianza de que vamos a mantener ese lugar. El resultado, por ejemplo, lo tenemos ya constante en el deporte adaptado, donde, pues bueno, tú has visto el primer lugar a nivel nacional en eficiencia, se dice fácil, pero son pocos los deportistas que fueron, pero en realidad otorgando buenos resultados.